¿Se han preguntado alguna vez qué sucede cuando una ciudad comienza a morir? Cuando sus calles, una vez llenas de vida, se transforman en un eco de lo que fueron, con casas abandonadas como testigos mudos de un pasado que se desvanece. Actualmente, hay un fenómeno que pinta un paisaje sombrío en el corazón de muchas ciudades de Estados Unidos, revelando una realidad que muchos prefieren pasar por alto: la muerte lenta de comunidades urbanas. Hoy, nos enfocaremos en 10 ciudades estadounidenses que están experimentando este declive, marcado por casas vacías, vecindarios desiertos y una disminución significativa de su población. Queremos destacar la importancia de elegir sabiamente el lugar donde construimos nuestro hogar. Elegir una ciudad para vivir no es solo una decisión sobre un punto en el mapa, sino una elección que moldeará nuestras vidas y las de nuestras familias. Por eso, es esencial estar informados sobre lo que está sucediendo en distintas partes del país. Investigar las tendencias demográficas, económicas y sociales de una ciudad se vuelve crucial para evitar sorpresas desagradables. Así que, sin más preámbulos, acompáñennos mientras nos sumergimos en la triste pero esencial realidad de la muerte lenta de ciudades en Estados Unidos. Si este contenido les resulta interesante o útil, los animamos a que lo compartan y se suscriban, porque entender el estado actual de nuestras ciudades es el primer paso hacia un futuro más consciente y próspero. Comencemos nuestro viaje. Detroit. Comencemos nuestro viaje explorando una de las tristes realidades que enfrenta Estados Unidos. Detroit, una ciudad que alguna vez fue el símbolo de la prosperidad y la innovación industrial. Sin embargo, hoy, sus calles cuentan la historia de un declive incesante. Detroit, la ciudad del motor, ahora enfrenta un panorama desolador. Casas que alguna vez fueron hogares, ahora yacen vacías. Testigos mudos de épocas pasadas. Vecindarios que alguna vez vibraron con la vida, ahora se encuentran en silencio, marcados por la decadencia y el abandono. La población de Detroit ha experimentado una disminución constante. Durante la última década, la ciudad ha perdido un significativo 10.5% de sus habitantes. Esto no es solo una estadística fría, son vidas, comunidades y memorias que se desvanecen. Detroit, a pesar de enfrentar desafíos relevantes, ha experimentado transformaciones positivas en su centro. Aunque la pérdida de población es evidente, algunos expertos tienen la esperanza de que la ciudad pueda recuperarse en los próximos años. La historia de Detroit nos recuerda que, incluso en medio de la decadencia, la resiliencia puede abrir la puerta a una nueva era de revitalización. Mobile, Alabama. Esta ciudad que ha experimentado altibajos en su población, marcando una pérdida del 4,1% entre 2010 y 2020. Mobile enfrenta desafíos importantes, y sus residentes se ven afectados por altas tasas de crimen, desempleo y una escasez de oportunidades laborales. La ciudad está ante una realidad cruda que ha llevado a muchas familias a buscar un futuro más seguro en otras partes. El crimen, en particular, ha sido una preocupación constante, con una tasa general del 125% y del 73% de crímenes violentos, lo cual está por encima del promedio nacional. Para recuperarse, Mobile tendría que proporcionar oportunidades laborales competitivas y salarios que incentiven a sus residentes a quedarse. Rockford, Illinois. Continuando con nuestro recorrido, nos dirigimos a Rockford, Illinois, una ciudad que experimentó una expansión seguida de una dolorosa pérdida de residentes. Entre 2010 y 2020, Rockford perdió el 4.8% de su población. Los factores detrás de esta disminución son desafiantes. Una alta tasa de crímenes violentos, un preocupante desempleo y salarios bajos han contribuido a que los residentes busquen nuevas oportunidades fuera de la ciudad.
La ciudad se enfrenta a la difícil tarea de revertir estas tendencias negativas, ofreciendo un entorno más seguro y oportunidades económicas sólidas para sus habitantes. Aunque Illinois es un estado diverso y próspero, la realidad es que más de 700.000 estadounidenses han tomado la decisión de abandonar este estado entre los años 2020 y 2022. La migración no es solo un fenómeno estadístico. Detrás de cada número hay historias de familias tomando decisiones difíciles. Muchos residentes de Illinois buscan oportunidades en estados con economías más robustas, una búsqueda de estabilidad y crecimiento que lleva a una diáspora preocupante. San Luis, Missouri. Siguiendo en nuestra lista, llegamos a San Luis, Missouri, conocida tristemente por su alta violencia. Entre 2010 y 2020, esta ciudad perdió el 5% de su población. San Luis enfrenta un cóctel de desafíos, desde altas tasas de crimen hasta un desempleo significativo y una baja calidad educativa. La violencia en las calles ha influido en la decisión de muchos residentes de buscar un entorno más seguro y próspero. Las estadísticas revelan una realidad preocupante, y la ciudad enfrenta la difícil tarea de cambiar su imagen y ofrecer condiciones que retengan a su población. Toledo, Ohio. Nuestra siguiente parada nos lleva a Toledo, Ohio, una ciudad que ha experimentado una pérdida del 5.4% de su población. La criminalidad y el desempleo son factores clave detrás de esta tendencia. Toledo enfrenta tasas de crimen que están un 151% por encima del promedio nacional, mientras que su tasa de desempleo del 7.4% ha llevado a muchos a buscar oportunidades en otros lugares. La ciudad lucha por superar estos desafíos y proporcionar un entorno más seguro y próspero para sus residentes. Cleveland, Ohio. En esta ciudad la población ha disminuido en un preocupante 6.1%. La ciudad enfrenta una alta tasa de crímenes y un desempleo del 10.1%. El mercado laboral se presenta como un desafío, con residentes buscando oportunidades en lugares más prósperos. Cleveland se esfuerza por cambiar esta tendencia, pero las cifras revelan la urgencia de abordar los problemas fundamentales que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Baltimore, Maryland. Siguiendo en nuestra lista, llegamos a Baltimore, Maryland, una ciudad que ha experimentado una pérdida del 6.7% de su población. Delitos violentos, bajos ingresos y problemas educativos son los factores detrás de esta disminución. Las tasas de criminalidad en Baltimore están un 390% por encima del promedio nacional. A pesar de una tasa de empleo más alta, los bajos ingresos y la calidad educativa deficiente han influido en la decisión de muchos residentes de buscar oportunidades en otros lugares. Baltimore enfrenta la complejidad de abordar problemas multifacéticos para revitalizar su atractivo y retener a su población. Jackson, Mississippi. Nuestra siguiente parada nos lleva a Jackson, Mississippi, donde la población ha disminuido en un preocupante 11.4%. Desempleo, bajos ingresos y altas tasas de criminalidad son los factores detrás de esta tendencia. El impacto en la calidad de vida es evidente, y Jackson se enfrenta a la difícil tarea de abordar estos problemas para ofrecer un entorno más próspero a sus residentes. La historia de Jackson es un recordatorio de que la conexión entre desempleo, bajos ingresos y calidad de vida no es solo estadística, sino una realidad palpable para aquellos que llaman hogar a esta ciudad. Flint, Michigan. Finalmente, llegamos a Flint, Michigan, donde la pérdida de población es la más pronunciada en nuestra lista, con un alarmante 21%. Desempleo, bajos ingresos, alta criminalidad y una crisis del agua han contribuido a esta situación. Flint enfrenta desafíos únicos, incluida una crisis del agua que ha afectado la vida diaria de sus residentes. La ciudad busca soluciones para revertir esta tendencia preocupante. Flint nos muestra que la pérdida de población no es solo un número en una estadística, sino una narrativa compleja de desafíos que requieren atención inmediata. Shreveport, Louisiana. Nuestra última parada nos lleva a Shreveport,
Luisiana, donde la población ha disminuido en un 5.9%. La ciudad enfrenta desafíos significativos relacionados con el crimen, bajos ingresos y pobreza. Con tasas de criminalidad un 128% por encima del promedio nacional y tasas de pobreza un 26% más altas, Shreveport lucha por retener a sus residentes en busca de un futuro más próspero. Estas ciudades que enfrentan una realidad dolorosa de pérdida de población, casas abandonadas y vecindarios desolados. Cada una tiene su propia historia, marcada por desafíos socioeconómicos que han dejado una profunda huella. Elegir cuidadosamente el lugar donde vivir se vuelve crucial, especialmente para aquellos que tienen familias. La seguridad, oportunidades laborales y la calidad educativa son elementos clave que deben considerarse al tomar decisiones sobre dónde establecerse. Queremos escuchar tus experiencias y opiniones. ¿Has vivido en una ciudad que enfrenta desafíos similares? ¿Cómo afecta tu vida diaria la situación económica y social de tu entorno? Mientras piensas tu respuesta, comparte este video para crear conciencia sobre el desarrollo urbano en Estados Unidos. Suscríbete para más contenido que explora las tendencias y desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Nos vemos en el próximo video.